Está Eugenio, amigo, nosotros, que es economista de la Fundación del TEP. Profesor Eugenio, bienvenido, buenos días, gracias por la gentileza de atendernos, ¿eh? Muy buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Gracias, Eugenio. Bueno, ordenalo vos si querés el orden de los factores, que no va a alterar el producto. Contame, arrancamos por afuera, arrancamos lo que dijo Georgieva, arrancamos por adentro, porque la cosa pinta interesante, ¿no? Sí, interesante y desafiante, diría. Entonces, Sí. vayamos primero por una de las cosas que más le preocupa a las familias argentinas, que es el tema de inflación. Como bien vos mencionabas, con el relevamiento de precios que nosotros hacemos toda la semana y con datos hasta la segunda semana de abril, ahí ya tenemos un 9,5%, ¿sí? O sea, sería primer mes de un dígito desde el tercer trimestre del año pasado. Y proyectamos que con el ritmo, la dinámica que están siguiendo los precios de la economía argentina, vamos a cerrar abril en un 9%. Lo cual es una relativa buena noticia porque significa que estamos en una tendencia de la inflación cada vez más baja, ¿sí? Y alejándonos cada vez más de ese escenario horrible que era un riesgo real a finales del año pasado, que era la hiperinflación. Lo segundo, todo esto se enmarca en un escenario interno y externo que realmente es un desafío para la estabilización de la economía argentina. En lo interno tenemos que la política, ¿sí? En particular el Congreso, varios gobernadores, municipios y demás, muchos no están acompañando lo que sería un proceso de estabilización, sino que siguen como si nada hubiese pasado, ¿sí? Con los niveles de gasto, y entonces eso atenta a la estabilización de la economía argentina. Y en el frente externo, cada vez mayor conflictividad e incertidumbre. Con tasas internacionales que se van a quedar altas y con riesgos de que, bueno, aparezca algún cisne negro inesperado que obviamente a las economías vulnerables como la Argentina nos puede golpear más que a los demás. Perfecto. Eugenio, un tema. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta semana me llegaron de comercio de cercanía. Ya no cae en supermercados, mayoristas, no, sino almacenes, despensas en el conurbano, que también reportan que ya hay precios que se estancaron y que algunos retroceden. Ese dato me parece interesante, porque los comercios de cercanía son los últimos que llegan a un proceso de desaceleración de los precios, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo fue la dinámica de precios hasta ahora. Muchos precios de la Argentina, en lo que fue diciembre, enero, se actualizaron, ¿sí? Pensando en un tipo de cambio de 1.500, ¿sí? Incluso de 2.000. Y ahora de repente se dieron cuenta de que el programa del gobierno funcionó tal cual lo había planteado el gobierno por ahora. Y tenemos un tipo de cambio mucho más bajo y estable, y un nivel de inflación que está cayendo rápidamente. Entonces, hay precios de la economía argentina que evidentemente se pasaron, ¿sí? Y ahora empiezan a volver. Vos bien mencionás los comercios de cercanía, pero también yo agrego algo que es fundamental, que hay muchos insumos para las industrias argentinas que están bajando de precio, ¿sí? Por ejemplo, acero, químicos, ¿sí? Aluminio, que estaban puestos con un tipo de cambio pensado de 1.500 a 2.000, y ahora están ajustando un tipo de cambio que está alrededor de 1.100. ¿Sí? Entonces, todo eso también nos está ayudando a que, bueno, los precios empiecen a ser de a poquito más accesibles para los argentinos y obviamente a que este proceso de moderación de la inflación se vaya consolidando. Eugenio, el presidente se enojó ayer, estuvo en importante cumbre en Bariloche, ¿por qué piden un dólar a 2.000? Pero se van algunos, el más conocido es el Mingo, hablaron del tema de la presión del dólar. ¿Por qué? ¿Por qué será ese proceso? ¿Qué buscan? Bueno, a ver, hay industrias que directamente lo que pretenden es una mejora de su rentabilidad, ¿sí? Y entonces piden una devaluación. Una devaluación es básicamente que los salarios en dólares de los argentinos sean más bajos. Digamos las cosas tal cual son. Los que están pidiendo devaluación están diciendo, queremos que los argentinos tengan salarios en dólares más bajos.
Entonces, por ese lado hay algunos que están buscando rentabilidad, diciendo, bueno, a mí me cierra que los salarios argentinos sean bajos y entonces yo poder producir, exportar y vender, y bueno, me cierra mejor los números. Hay otros que lo que dicen, no, esto tiene que ver ya no con una cuestión de rentabilidad propia de las empresas, sino con una cuestión de sostenibilidad de largo plazo del esquema que hoy tenemos. Y ahí sí, uno podría decir, bueno, hay un punto que se puede hacer que es, seguimos con cepo cambiario. ¿Sí? Este es, si se quiere, la gran reforma pendiente que todavía tiene el gobierno, que tiene que ver con normalizar el mercado de cambios en Argentina. Porque, si bien es cierto que tenemos un tipo de cambio estable, tenemos un tipo de cambio, una moneda argentina que se ha ido apreciando, también es cierto que seguimos con controles de cambios que dicen hay un montón de argentinos y empresas que no pueden acceder libremente a comprar lo que quieran en el mercado oficial, sino que tienen que ir al paralelo o demás. Y al mismo tiempo, y esto para mí es el punto más importante, es si no salimos del cepo, no van a entrar los capitales para las inversiones en Argentina. Y esos capitales son fundamentales para no solamente que se baje la inflación, sino que haya una reactivación del nivel de actividad y mejora de los salarios. Y que es el gran desafío que se va a venir, yo creo, en la segunda mitad del año. Ya estamos claramente convergiendo inflaciones de un dígito mensual. La pregunta es, bueno, ¿qué tan rápido va a ser la recuperación económica? ¿Sí? La famosa B, o una U, ¿sí? O una pipa. Bueno, ahí va a depender de qué reformas se hagan en términos de las reglas de juego de Argentina, ¿sí? La ley bases, el pacto de mayo y demás, y si salimos o no del cepo. Porque de la misma forma que no entraban capitales el año pasado, pues teníamos cepo, y bueno, este año seguimos con cepo y seguimos con el mismo problema. Eugenio, ¿por qué dijo Georgieva lo que dijo? A ver, las declaraciones del fondo, sinceramente yo les doy poquito peso. A ver, es el mismo fondo que el año pasado elogiaba el programa económico de Massa. Entonces, es un fondo que siempre acompaña los programas económicos que firma con los países. El Fondo Monetario no te va a decir es un desastre lo que estás haciendo. Ahora, también es cierto que en este caso puntual, la visión de los analistas que estamos acá en Argentina es mucho más positiva sobre lo que está haciendo el gobierno. Y, a ver, el año pasado el fondo decía, bueno, el programa del ministro Massa va bien. Y todos en Argentina veíamos que había más déficit fiscal, más endeudamiento, más inflaciones, como que esto no va bien. Ahora el fondo está diciendo algo más razonable. A ver, el programa va bien. Y bueno, sí, ajustamos las cuentas públicas, dejamos de emitir, está bajando la inflación. O sea, evidentemente hay un poquito más de contenido para, digamos, la buena lectura que está haciendo el fondo. Pero insisto, hay que tomarlo todo con alfileres porque el fondo es parte interesada en todo esto. ¿Sí? Con lo cual, de vuelta, no le doy demasiado peso. ¿Cómo está el Banco Central, Eugenio? A ver, el Banco Central está, es como el dicho, estamos mal pero vamos bien. El Banco Central es un banco central que tiene alrededor de 25 mil millones de dólares de endeudamiento, y lo bajó respecto al año pasado. El año pasado tenía más de 30 mil. Es un banco central que hoy tiene reservas netas positivas, o sea, reservas propias que están en terreno positivo, cuando en diciembre eran 12 mil millones de dólares negativas, o sea, hubo una recuperación de las reservas. Y es un banco central que, ante todo, lo que le está permitiendo bajar la deuda y aumentar las reservas es que dejó de emitir para financiar el gasto público. Y ese es el punto central. Nosotros tuvimos 4 años de un banco central totalmente subyugado del Ministerio de Economía. Y hoy tenemos un banco central que el Ministerio de Economía le está diciendo, ocupate de arreglar tu balance y de bajar la inflación, que yo me ocupo de las cuentas públicas. Entonces, hay una independencia mayor en los hechos, que luego obviamente nos va a venir en los próximos meses o tal vez el próximo año el desafío de convertirla en una institución. ¿Sí? Que es, básicamente necesitamos cambiar la carta orgánica del Banco Central. ¿Sí? Pero eso ya estamos hablando de el futuro.
Eugenio, como siempre, gracias por la gentileza, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un gusto. Gracias, ¿eh? El doctor Eugenio María, uno de los economistas de la Fundación Libertad y Progreso, conversando con nosotros.